Laura Sarabia confiesa que está harta de ser la que sirve para todo, a diferencia del ministro de Defensa que no sirve para nada. Pero el gobierno del cambio ha resultado tan decepcionante que se merece ir a sus retiros. Pero una vez aprobada y sin ningún rubor, anunció que la dejará en cuatro, como a los senadores. Mi columna se llama En el retiro del gobierno. Se llamaba inicialmente En el retiro espiritual del gobierno, pero el algoritmo de Twitter detectó que era demasiado largo y tocó modificarlo. En el retiro del gobierno, y dice así. Créanme, yo trato de tomar en serio las noticias por las cuales el país se divide, pero me cuesta trabajo. Ser humorista en Circumbia es trabajar horas extras. Esta semana, para no ir más lejos, el Tribunal de Cundinamarca ordenó desmontar todas las placas inaugurales que estrenó Barbosita, incluyendo la del baño que instaló en La Plata, Huila. Al dilapidar el dinero que el país invirtió en tan imprescindibles obras de ingeniería, resultará imposible adivinar ahora cuál inodoro fue inaugurado por Barbosa y cuál por Néstor Humberto Martínez, por ejemplo. En el de Néstor Humberto, el agua es saborizada, por ejemplo, pasa a ver. La ministra de Ciencias justificó haber inflado su hoja de vida por haber cometido lo que dio en llamar un error de dedo, con lo cual inauguró una nueva categoría de disculpas. ¿Está la administración de Petro acaso allanando el camino para una candidatura de Vargas Lleras, quien jamás acudiría a semejante ocurrencia? Y la bancada liberal apoyó la reforma pensional porque el gobierno concedió bajar el umbral de cuatro salarios mínimos a 2.3. El presidente les dijo, voten, no se preocupen, tranquilos, tienen mi palabra. Pero una vez aprobada y sin ningún rubor, anunció que la dejará en cuatro, como a los senadores. La duda es si pone semejante conejo al Congreso por burro o por zorro, y si lo hará además a través de un mico. Esa misma reforma, no podemos olvidarlo, fue ambientada con un trino presidencial en que afirmaba, abro comillas, que quede claro que esto fue lo que decía el trino de Petro, que si se aprueba la reforma pensional, 2.500.000 tendrán un bono personal de 223.000 pesos. Lo lamento, pero es que así lo puso. Lo lamento, pero fue así. Tengo la prueba. Tengo el pantallazo de semejante error de dedo. 2,5 millones de personas no existen en toda la etnia cósmica. Y el contenido de semejante bono pensional además justifica a quienes dicen que la reforma olía mal. Con razón hacía ruido en tantos sectores. Acá puede estar el origen del cambio climático. El bono pensional debe entonces venir con una importante provisión de brócoli para cada anciano. Y con todo, la noticia cómica de la semana en realidad es el retiro espiritual del gabinete ministerial a un hotel en Paipa para aliviar las tensiones que dejaron las marchas de hace 8 días. Recordemos que un sector encabezado por el ministro Velasco y Laura Sarabia pidió escuchar las protestas con humildad y que otro encabezado, ay, por el presidente, prefirió descalificarlas y decir que fueron protagonizadas por la clase dominante y uribista que sueña con derrocarlo o al menos con que se quite la cachucha. Siempre he detestado los retiros espirituales con que algunas empresas torturan a la plana directiva de sus empresas, sometiéndolas a convivir durante un fin de semana en un hotel de tierra fría bajo las órdenes de un facilitador que a través de una serie de ejercicios lúdicos enseña a trabajar en equipo con frases como vamos a romper paradigmas y a generar procesos con mayor asertividad. Pero el gobierno del cambio ha resultado tan decepcionante que se merece ir a sus retiros. Puedo imaginar lo que sucede. Francia Márquez aterriza en helicóptero. El ministro Velasco llega con dolor de muela. Guillermo Alfonso Jaramillo le revisa la muela coca, como la vez pasada. La ministra de Ciencias escribe un chat desde Papúa, porque por un error de dedo fijó otro destino en el Waze. Cuando el evento está por comenzar y a pesar de que hay servicio de Greca Libre, el presidente no aparece. Medio gabinete exige que despidan al consultor y lo reemplace un taita que dirija las dinámicas no con una exposición de PowerPoint, sino con un viaje con ayahuasca. Pero los ministros técnicos se oponen. A la hora del almuerzo no saben si pasar al buffet o pedir la carta. De nuevo se arman dos bandas, perdón, de nuevo se arman dos bandos. Uno de activistas radicales liderados por el ministro de Minas, que paradójicamente ordena un corrientazo. Otro más mesurado que pide algo para compartir. El mesero avisa que ya mismo los marcha. El ministro Velasco dice que tiene todo el derecho a marcharlos, mientras el ministro de Salud acusa al mesero de ser de la clase dominante. En la tarde, el facilitador hace una ronda para que cada uno se desahogue.
La ministra de Trabajo entonces elogia a Hugo Chávez. La ministra de Agricultura acusa de yupisito al ministro Umaña y dice que debe ser el típico gomelo que protesta por la pesca de tiburones. Laura Sarabia confiesa que está harta de ser la que sirve para todo, a diferencia del ministro de Defensa que no sirve para nada. El ministro de Defensa se despierta. Hay llanto. El facilitador sugiere que los ministros se pongan el vestido de baño y pasen a las aguas termales para bajar los ánimos. El ministro Bonilla sale con vestido enterizo y como no toca el suelo, pide al ministro Osuna que lo alce. El canciller encargado se quema. En la noche, como sucede en estos eventos, la agenda permite un espacio social en que los presentes desencaletan botellas de aguardiente. Litros de canelazos corren a raudales. El ministro de Cultura canta la masa con una guitarra en torno a una hoguera. El grupito de los activistas se acuesta a las 4 de la mañana y al día siguiente debe soportar el resto de la jornada aturdidos por el guayabo. Contra todo pronóstico, y vean que tal cual pasó, el presidente aparece en la tarde, con su cachucha de siempre. Susana Muhammad rompe en llanto tan pronto como lo ve. El presidente toma la palabra durante 3 horas y media. Le dice a la ministra de Deporte que su ministerio no sirve para nada. Recorta el presupuesto del de ciencias y ordena como directriz general hablar más y ejecutar menos. Luego toma el celular para pelear por Twitter, pero Laura Sarabia se lo decomisa y sugiere que deben ser más autocríticos. El presidente le dice que al revés, que deben ser más autocráticos. Ambos discuten de forma airada. Si me sigue desobedeciendo, yo voy a terminar pidiéndole que se salga del gobierno. Está bien, Laurita, te prometo que me mesuro, tienes mi palabra, le dice el presidente. La ministra de Ciencias aparece cuando ya todos se están despidiendo. El ministro de Defensa entonces se despierta y el lunes el presidente vuelve a redactar trinos agresivos y Laura Sarabia lo cita por WhatsApp a un conejo de ministros y lo dice así porque al escribirlo comete un error de dedo. Esa, amigos, es mi columna de hoy sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Paipa en tiempo real. Y abajo, al final de la columna, pueden encontrar el link para comprar las últimas boletas que quedan para la temporada de mayo de Circombia. Ya estamos a punto de agotar también esa temporada. Quedan unas pocas boletas y las pueden conseguir ahí. Les recomiendo que las compren de una vez. Literal, te adivinaste. O sea, Oye, dibujo. no era muy difícil, ¿no? Tampoco. Ahora, me preocupa si hicieron la dinámica de las termales, porque me dijeron que sí se iban a meter en unas termales. Si el presidente alcanza ahorita a meterse o si eso ya pasó, porque eso le habría hecho bien para su cicatriz del ayayay y de la rodilla, con el que alguna vez se excusó también como 5 días de su agenda. Las termales cicatrizan, ayudan a cicatrizar, eso sería muy lindo. Bueno, yo quería preguntarle, aprovechando que tengo la palabra, de ese conejo que yo menciono al comienzo de la columna, ¿eso cómo funciona? Es decir, el presidente en teoría o el gobierno negoció el asunto de que en las pensiones hubiera un umbral de 2,3 salarios, pero apenas aprueban esa ley o esas, digamos que, concertaciones. Hace una locución en la cual dice que no, que él cuando la ley vaya a la Cámara va a ponerlo en todo caso en 4 salarios mínimos. ¿Qué pasa ahí? Es decir, porque me imagino que, bueno, puede tener mayorías en la Cámara, pero después tiene que haber una conciliación. Usted, que es senadora, ¿cómo funciona eso por dentro? ¿Eso causa heridas? ¿Eso termina siendo contraproducente? ¿Eso para dónde va? Eso, digamos, ¿el presidente se boicoteó a sí mismo, boicoteó su ley? Uno. Y dos, ¿lo hizo un poco a propósito para poder decir, miren, es que en el Congreso no me dejan hacer nada, me bloquean? Sí, yo creo que esa es una opción porque quiero con la honestidad intelectual y con el rigor que me he tomado este trabajo, me he tomado, no, pues es mi trabajo, pero digamos, yo he destacado desde el proyecto bien enfocado y la gran oportunidad para Colombia y tiene muchas cosas buenas. De verdad, hablo con los técnicos, los profesores, como la academia que tiene menos, que no tiene compromiso económico, que no trabaja ni para el gobierno ni para los fondos y tiene muchas cosas buenas. Pero tengo con seriedad también y responsabilidad decir que las cosas malas que le colgaron con aval del gobierno dañan todo. Y dañan todo es que si eso no se corrige, es mejor que se hunda la reforma a pensión. Tengo que decirlo con rigor y con seriedad. Entonces la pregunta es, ¿esto pasa porque sí?
O ese es el objetivo, no me dejaron el Congreso, los neoliberales, el establecimiento, todo se opone y por eso es como una tragedia, porque un proyecto necesario, bien enfocado, el sistema de pilares y bajar los subsidios lo planteó el presidente Santos, el presidente Duque, pero ellos no radicaron el proyecto. Este proyecto Petro sí lo hizo y sí recoge ese consenso que es de FEDESarrollo, pues que puedes decir es el tanque de pensamiento de del neoliberalismo salvaje, pues coincide con De Justicia, ¿sí? Y coincide con la academia y con la izquierda. Entonces, tiene unos consensos técnicos claros, pero le están metiendo unas cosas que la envenenan y que hacen que si no se corrige es mejor que se hunda. Además del factor tiempo, el 20 de junio tiene que estar aprobada en comisión, en plenaria y con la conciliación. 20 de junio, no 21. El 21 la Corte lo tumba. El 20 tiene que haberse agotado el trámite. Entonces está contra el tiempo y el gobierno le dio aval a ese tipo de decisiones. Se impuso, de hecho, en la vigencia y por eso terminó aprobando cosas que son una mentira. No le pueden cumplir a los afros, indígenas ni campesinos lo que se aprobó a cambio de un botico para lograr esa vigencia salvaje y peligrosa. Entonces, alguien me dijo hace unos meses del gobierno, me dijo, el presidente gana si se aprueban bien y si se hunden también, pues porque esto ya en julio empezamos campaña. Eso no se va a volver a presentar y se podría ir con ese trofeo. Y como esto es de tanto detalle, pues si lleva meses diciendo que es con la reforma que va a pagarse el subsidio a las personas viejitos pobres en línea de pobreza, y es mentira. Es mentira y lleva meses diciéndolo, pues ahora este nivel de puntos técnicos y detallados y ladrilludos, pues eso no han salido en el debate público masivo, mucho menos a la hora de agitar en turbo una constituyente contra la oligarquía y no sé qué. Creo que el presidente está en una espiral de dividir el país y que si el Congreso hunde esto, porque además tiene que corregirlo, es que con estos problemas, yo que he defendido las virtudes de la reforma pensional con estos defectos y problemas es mejor que no pase, porque va a salir muy mal. Senadora, y Entonces, ¿cuál es la estrategia electoral, Daniel? a quién le está haciendo campaña Petro?